Y muy buenas a todos, jóvenes, y bienvenidos a otro episodio del canal Master también desde Back 4 Blood. Jueguecito que estuve probando el otro día en directo y hice un poco, pues, como mi primera impresión. Y la primera impresión fue un poco rara, ¿vale? Pero, bueno, el juego en sí mismo me ha gustado mucho y quiero traerlo en un gameplay, más que nada porque, bueno, pues, ya que tengo la posibilidad de poder jugarlo, pues, oye, ¿por qué no traerlo? El caso es que vamos a probar ahora algunas cosillas. He encontrado dónde puedo hacerlo en la campaña en solo player, ¿vale? Que es un poco, creo, lo que me metieron en el tutorial, porque básicamente me metieron a jugar solo. Y bueno, pues esto es el campamento, ¿vale? Aquí básicamente son las opciones de menú, pero que las puedes visitar tú a patita, ¿vale? Entonces tienes por aquí lo de las cadenas de suministros, tienes por aquí al pavo de las modificaciones de las armas. Tienes luego después ahí adentro para hacer un training y básicamente practicar un poco con algunas de las armas que hay. Tienes luego después por aquí al tío este que es el editor de cartas. Que lo de las cartas son básicamente como modificaciones que tú le puedes meter en un momento dado a la partida, ¿vale? Pues para conseguir más recarga, para conseguir un extra de movimiento, para conseguir un poco más de vida, que las curaciones sean mejores, todo ese tipo de cosas, ¿vale? Y luego después tenemos por aquí, bueno, pues lo que sería el tema este de personalización de personaje, que hay bastantes personalizaciones por lo que he podido ver. Entonces, todo eso es lo que tenemos aquí básicamente, ¿vale? El perfil, depósito de armas, todo eso. Y tenemos por aquí, creo que es el tema de lo de la partida, ¿no? Para abrir el menú de campaña, que sería esto. Entonces, el tema está en que no sé muy bien si es que no se ha actualizado o qué es lo que pasa. Ayer sí me pude meter y no hubo problema ninguno. Hoy no funcionan los servidores, ¿vale? Por lo menos a mí no me funcionan, no sé por qué. Total, que no puedo entrar ni en partida rápida ni en campaña, no sé por qué. Pero sí puedo entrar en la campaña de modo un jugador. Esto, ya os digo, no sé muy bien por qué es, pero me está funcionando así. Y esto de te damos la bienvenida a ForgeHop, ¿esto qué es? Esto que es una especie como de hola y bien, welcome. Simplemente, vale, bueno, da igual. Cosa poco interesante. El caso es que nos vamos a meter en la campaña de modo de un jugador. Y vamos a hacer lo que ellos llaman una serie, ¿vale? Que son básicamente, pues, partidas en las que vas haciendo todo lo que son los distintos actos. Puedes pararlo en un acto en concreto para incorporarte luego después justo en ese punto de guardado y todo ese tipo de cosas, y esto lo puedes hacer con gente. Yo en concreto me voy a meter en el de solo player porque es un poco lo que vamos a hacer. Y estamos en recluta, acto 1, ¿vale? Así que vamos al lío. Me imagino que habrá que darle aquí, a rebrote. Rebrote, ¿vale? Para poder jugar el lo que sería el tutorial, ¿vale? Que lo veamos todo, igual que lo hicimos en el directo. Pero bueno, para la gente que no vio ese directo, más que nada porque no lo he resubido, y sepáis un poco de qué va esto. Walker, Chris, me alegra veros. ¿Chris? Mamá. ¿Cuánto tiempo? Empezaba a pensar que no vendríais. Déjate de cuentos, Ren. Si quieres los suministros, deberás aparcar tus diferencias con Phillips. Yo ya paso de bailarle el agua, y vosotros deberíais hacer lo mismo. Venga, Chris, no me digas que te sigues tragando sus mentiras, sobre todo después de lo de Jason. No metas a mi hijo en esto. Mira, ya sabes lo que pienso de Phillips, pero tiene razón en algo. Es una guerra. El general aún se aferra a sus días de gloria. Y paso de seguir sus normas, aunque me lo pidiera. A ver, lo entiendo. No, es verdad. Estamos sobreviviendo, reconstruyendo. No basta con sobrevivir, hay que luchar. No tenemos que hacer nada. ¿Cuándo fue la última vez que viste algún infectado? Esto la verdad que me sorprendió un poco cuando lo vi. Porque eso de no han visto en un tiempo a ningún infectado. Y justo ahora aparecen todos. O sea, es un poco raro, ¿no? El juego es esto. O sea que... Para todos aquellos que esperaráis otra cosa, es mentira. El juego de zombies. Es de lo que va. Ah.
podía ser menos. Zombies especiales. Típico. Me encanta este trabajo. No jodas. Yo me encargo. El típico yo me encargo. No vamos a hacer de nuevo el chiste sobre el brazo de este señor, ¿vale? O sea, no lo vamos a ahorrar hoy. No vamos a, vamos a intentar no repetir cosas que ya han ocurrido, ¿vale? Vale, no sé si hoy me van a dejar, que me imagino que no, ya elegir el personaje porque ya lo elegí. O sea que me imagino que no me van a dejar volver a escoger. Ah, sí, mira, sí me dejan. Vale, pues llevamos a Walker cuando estuvimos jugando la partida. Entonces, yo creo que vamos a hacer algún cambio. Y casi que os diría... De llevar al Evangelo. Es que es muy tonto. Es que es tontísimo. Mamá mola, las cosas como son. Y Holly también, lo del tema abate. Vamos a llevar ese abate, hombre, por favor. La baraja, vamos a llevar la de principiante, que sería esto, segunda oportunidad, animal herido, ejercicios de recarga, pomada antibiótica y cuchillo de combate. Entonces, nos van a salir aleatoriamente ahora algunas de ellas. Vamos a ver qué es lo que... Venga, vamos a fijarlo. Nos van a salir algunas de esas cartas y tenemos que seleccionar, ¿vale? Y nos va a salir la carta contaminada o la Cursed, ¿vale? Que es básicamente la maldición que tenemos. Completa el nivel dentro del tiempo límite para obtener 500 monedas. Vale, para hacerlo rápido. Paso. Y segunda oportunidad, esta es la que me han dado. Una vida extra y 5 puntos de salud. Vale, me parece buena opción, la verdad. Pues esta no la vamos a equipar. Una extracción restante, vale, animal herido. Las eliminaciones que realizas cuando tu salud sea crítica te permiten recuperar un punto de salud. Esto puede estar bien porque ya vimos que se recupera poca vida. 20% de velocidad de recarga, 20% de eficiencia en las curaciones, el de los golpes de cuchillo que cuenten como arma blanca, y luego después el 10% de resistencia física. Casi que me voy a quedar con esta, vale, la de regenerar, porque no me fío una mierda, vale. Entonces, nos vamos a quedar con esta y listo. Porque me sigue gustando lo del tema ese de tener una oportunidad adicional. Vale, entonces, las armas que lleva esta señora son un bate y una escopeta. Un momento. Vamos a evaluar la situación. Será mejor avisar a Phil. La escopeta la voy a cambiar por la carabina, ¿vale? Porque me gustan más. Hola, particularmente. Todos los exterminadores tienen que volver a Finleyville, ¿entendido? Y aquí podemos comprar cosas que nos vamos a llevar de entrada un botiquín. Porque sí. ¿Vale? Vamos a ello. Básicamente era por aquí, ok. ¿Podríamos ir con el bate? Eliminando. Vaya. Casi. Vale. Limpiamos por aquí. Esto más o menos, evidentemente, los que estuvisteis en el directo ya lo habéis visto. Un fusil de francotirador. Pero está bastante guay. Uf, la pistola, tío. La pistola en lugar del bate. Es que al final soy animal de creencias. Las pistolas me gustan. Y si resulta que los otros van a estar disparando, no voy a llegar nunca con el bate a poder reventar nada. ¿Tenemos un plan? Lo bueno que tiene el bate es que no tengo que andar pendiente de... Vale, munición de punta hueca y mira holográfica. Vale, ¿lo tengo que hacer con esto o qué? Vale, efectivamente. Y esto por aquí. Vale, perfecto. Prosigamos. ¡Detrás de ti! ¿Qué es eso? ¿Por qué nunca funciona? Vale, ese ya está muerto, perfecto. Vale, interesante. Los golpes no interrumpen las recargas. Eso es importante porque muchas de las veces lo que haces es que te vas para atrás pensando que te van a... Espérate, que me están esperando todos aquí. En fila india. Hay dinero también.
demasiados infectados. Vale, si apunto un poquito, casi que mejor. ¡Un fusil de asalto! No, me gusta la que llevo. ¡Adiós! No tengo todo el día. Vale, esto era un especial, ¿vale? Por si acaso tenéis alguna duda al respecto, igual que este. Los especiales hay que dispararles en puntitos concretos que aparecen iluminados en rojo. Vale. Vale. Esa te había dado, no me engañes. Vale. Vamos a ir bastante inseguros en líneas generales. O sea, con eso quiero decir que voy a tirar para adelante como un loco. Vale, prefiero llevar esto. ¡Guau! Eso es que solamente pueda llevar un... bolsa de munición. Hasta luego. Un objeto me cabrea. Vale, hay un especial por aquí, A ver, cuidado. Y se le marca el bracito. Ya está, estamos. Aquí hay vendas. Perfecto. ¡Medicamentos! El fuego me imagino que me afectará a mí también, o sea que, con cuidado. Vale, alambre de espino. Y salimos por aquí. Un fusil de francotirador. Ahí. La verdad que no me hace falta apuntar tanto, ¿eh? Estoy apuntando como si realmente hiciera falta. Y luego después, aparte que soy de la vieja escuela, yo le disparo a la cabeza. A mí eso de zombies que le puedes disparar en cualquier sitio, eso no me vale. Los zombies hay que dispararles donde corresponde. Vale. Cuidado que viene una horda. ¿En serio habéis tirado una granada para eso? Vale, cuidado. Joder, qué pocas balas tiene, Con la pistola casi que se nota menos, pero con esto se nota muchísimo, Ya está. Ok. Esa es peor que la que llevo. Me gusta esta pistola, Vale. Gasolina. Venga, esto me lo quedo yo. ¡Cuidado! ¡Una apuntadora! ¡Apunta y... ¡bingo! Vale, muerto. Y estos se están quemando. Vale, perfecto, ya está. Vale, esto dijimos que necesitábamos ganzúas, que de momento no tenemos. No sé exactamente si lo que os comenté, habrá alguna zonita oculta o alguna cosa en la que podamos obtener cositas. A ver. Me gustaría saber hacia qué lado es, para ver si tengo que utilizar esto o qué tengo que utilizar. Vale, eso es lo del puente. Y por aquí salimos otra vez al sitio donde estábamos antes. Vale, entonces tiene que ser por aquí. Tengo un regalito aquí. No sé por qué estas cosas no se cansan de morir. ¡Vámonos! Lo siento. Balas por aquí. Disculpadme si voy un poco callado en este gameplay en concreto, porque voy intentando aprender. Joder. Parece que sigue vivo, Vale. Vale, vale. Ya está, perfecto. Esto me raya un poco, me pasó ayer igual. Funciona con la W en lugar de con la S, como parecería lo normal. Vale. ¿Un cóctel molotov?
Mola lo del tema de que avisen lo que se van encontrando. Venga, hasta luego. Gracias por llamar. ¿Sigue alguien ahí fuera? Necesitamos ayuda. ¡Nos tienen atrapados! Te oímos. Gracias a Dios. Creíamos que no quedaba nadie más. Nos vendría muy bien algo de ayuda. Estamos atrapados en el viejo. Vale, hay que ir a salvar a esa gente. Cuidado con el tema de los pájaros, que ya lo vimos también. Se me da. Vale, hasta luego. Gracias por participar. Cuidado con los pajaritos, ¿eh? Los pájaros se atraen a las hordas. Eso lo aprendimos a las bravas. Vale, allá hay pájaros y allá hay pájaros. Así que cuidado. ¡Por Dios! ¿De dónde han salido tantos? Ok. Hasta luego. Y esto, si paso por ahí arriba, cabe la posibilidad de que acabe espabilando alguno. Vale. Muerto. Ok. Podemos bajar, creo yo. No. Cuidado, que no me fío nada del bicho este, ¿eh? Vale, muerto. ¿Puedo saltar de aquí a allí? Vale, sí, he llegado. Esto hace mucho ruido, ¿eh? Bueno, y la peña caminando por donde no debe, más todavía. Ah, que está muerto ya. Ese no. Ok. Hola, buenas. A ver, hay mucha peña por aquí, ¿eh? ¿Con qué botón se atacaba todo esto? ¿Era con la G? Vale, con la U. Quiero cargarosla, por favor. Vale, todo eso por ahí está. Estupendo, ya podemos ver. Necesito algo de luz. Uf. Sigamos abriendo cajas, por si acaso. Joder. Vale, no tiene brazo ya. Esta parte de aquí se nota un poco que es el tuto, ¿eh? En el sentido de que parece que te están enseñando todos los tipos de enemigos que hay y todo eso. Y que los matas bastante fácil, porque luego después, facilidad de cero. Gracias, chico. Estupendo, eso está. Alguien ha dejado una cajita por aquí. Habrá que dejar una nota de por aquí, ¿verdad? Tenemos que ir allí, a la safe house esa. Sí, y viene mosqueado, ¿eh? Vale, estupendo. Easy peasy. Realmente es lo que os digo. No hace falta tampoco dispararles justo a la cabeza. O sea que tampoco... Pero parece que me hace ilusión pegarles en la cabeza. Un explosivo. Cobertura, voy a recargar. ¿Dónde está el explosivo? Aquí. Uf, uf, madre de Dios. Vale, el explosivo estaba ahí. Definitivamente era un explosivo. Me ha mandado a Mordor. Por aquí. Ven. Y vamos por dentro de la casa.
Si tampoco hace falta, ya os digo, ir con excesivo cuidado si... Bomba de tubo. Uf, interesante. ¡Esa puta puerta! ¡Bomba de tubo! ¡Puntadora! Hostia, ¿os podéis creer que ya no me acuerdo? Había que cerrar la puerta simplemente, ¿no? Completada. Vale, perfecto. Perfectísimo. Vale, pues esto es el tuto. Realmente no hemos hecho nada. O sea, es simplemente un poquillo de comienzo. Esta vez he eliminado a 71, la otra vez eliminé a más, si mal no recuerdo, ¿vale? Pero es normal porque voy un poco más a saco, ¿vale? No, no estoy jugando a probarlo absolutamente todo y tal, sino que estoy intentando avanzar por ver un poco qué tal funciona y qué tal se da. Vale, vamos a darle aquí a listo, Calisto. Y a ver qué tal. Esto fue lo que intenté hacer el otro día, esta segunda pantalla, pero aquí ya me encontré con problemas. Porque aquí ya se notaba el tema de que vas con bots, no vas con cosas. Vale, cartas contaminadas, una gran cantidad de cuervos se han reunido en esta zona para alimentarse a los muertos, ¿vale? O sea, hay más probabilidad de que podamos atraer a hordas. Y luego el pop-up que lleva el recipiente para muestras hasta el final de nivel para obtener 500 monedas. O sea, debería de ir con esa carta, ¿no? Entiendo. Vale, más munición, por favor. Venga. A ver, centro de inventario. Vamos a mirar un momentito esto. Estas son las cartas que tengo activas, ¿no? Luego después tengo ya las de equipo y todo eso. Vale. La muestra de sangre. A menos que vengas a comprar. ¿La tengo que comprar yo o cómo va? Bolsa de munición, ganzúas, desfibrilador. Yo me voy a ir con el botiquín, ¿eh? O sea, paso de historias. Paso de historias. Ese queda el pavo ese. Vamos por afuera. ¿Sabéis qué tiempo hace hoy? No sé si debería coger una carreta. Vale, cuidado con los de la derecha. Porque están pegaditos a los cuervos esos. Vale, ahí arriba hay cosas. Cuidado con los pájaros. Joder. Nos andan con mierdas aquí, ¿eh? Nos andan con mierdas y lo que está por venir es de guardarte todo eso. Por eso digo que se nota mucho que estamos jugando con... Vale, por aquí no puedo subir. Que estamos jugando con bots. Porque esa es la típica que dices, ¿cómo vas a tirar una granada ahí? No me gusta cómo pinta esto. Vale, uno, bro. Yo me largo. No me hago el sorprendido porque lo vi ayer, ¿vale? Eso se puede romper, supuestamente. ¡Cuidado! ¡Mira lo que hace! Joder, tío, si me pones toda la almendra justo delante, pues a ver qué esperas. ¿Me estoy quemando? Me estoy quemando. A ver, por favor. Vale, nos quitamos esa de en medio. Nos quitamos eso. Venga, seguimos disparando. Creo que solamente se le hace daño si se le dan los puntos cumbre, ¿vale? O sea que vamos a intentar ir disparando a esos puntitos rojos que tiene el bicho. Vamos para atrás otra vez. Lanzar granadas, de sobra, quitando de mí. Y solo estaba calentando. A ver. Eso es un puto taser, ¿en serio? Vale, se ha pirado. Estupendo. Vale, este primer combate está entonces. A ver, cuidado con este señor. Recargando. Vale. Adelante. ¡Bum! Un bicho menos.
Buena esa. Creía que estaban desapareciendo. Eso ahora no importa. Tenemos que centrarnos en volver a Port Hope. Perfecto. No te muevas, que no sé lo que estoy haciendo. Ah, genial. Gracias, Evangelo, tío, das mucha confianza. Ven, deja que te ayude. Se agradece. Vale, debería empezar a echarme entonces. Venga, yo ya un botiquín. Bueno, no pasa nada. Más que nada porque si no se nos va a complicar. Que ya sabemos cómo va esto. Hay algo ahí. Tú miras que si hay algo. Vale. Ya ha reventado todo, ¿no? Vale, por aquí. Miramos el otro día porque una ambulancia me parece un buen sitio para conseguir botiquines o vendas, al menos. Pero parece ser que a este juego no le gustan las coherencias. ¡Vámonos! ¿Eso está muerto? Aquel no. Qué disimulador es. Creo que les gusta darte la punta. Si los esperamos aquí fuera en lugar de... A ver, se me había olvidado que no tienen cerebro. Recargando. Vale. Por aquí viene más gente, ¿no? Muerto. Vale, y esa está muerta. Vale, estupendo, vamos bien, vamos bien. Me lo quedo. ¿Cómo se va a torcer, macho? ¿Cómo lo estoy viendo que se nos va a torcer, pero cosa mala? A ver, normalmente en las historias de zombies lo que estás esperando es a que se les complique y muera gente. O sea, no tiene mucho más. Vale, a ver qué mira es esta. Ah, me gusta mucho más. Y munición de punta hueca para darle un poquito más de potencia. Vale, perfecto. Va a ser que no. Y nos vamos, que no está. Estaba mirando, digo, a ver si va a haber un atajo por ahí o algo. Y aquí solamente hay pasta. Me imagino que con la pasta luego después tendremos que ir mejorando cosas. ¡Un explosivo! ¡Locatura para recargar! ¡Esta mierda apesta! ¿Qué coño era eso? Venga, hasta luego. Vamos bien, vamos bien. Joder, cómo me gustan los puñeteros juegos de zombies, tío. Cómo me gustan. Vale, me ha dado una carta de salud. Ya has muerto. Creo que se les puede golpear en más sitios. Lo que pasa es que hay como zonas que son las que aparecen en rojo. Aquí solamente me curo yo. Solamente me curo yo. Vale. Okay. Se oye, bicho. Venga, perfecto. Tengo que recargar. Vamos a abrir esto. Un momento, tengo que ponerme una tirita. Uf, perfecto, venga. Una apuntadora. ¡Ah! ¡Hoy tienen hambre! ¡Hola! Venga. Esto es que solamente me pueda llevar una, me pone muy nervioso, pero vale. Sigamos. Ahí atrás, tío. Por favor. ¿Qué le están disparando, tío? ¿Le están disparando al suelo? ¿O qué pasa aquí? Ah, que a lo mejor hay uno aquí metido. Joder. Reventadlo. Vale, esta es la zona del principio, ¿no? Venga. Ok, perfecto. Nos lo vamos a llevar por si acaso. ¿Qué es eso de ahí? ¡Recargando! Tiene que ser una puñetera broma. Me lo pido.
¡Un fusil de asalto! Okay. ¡Una metralleta! Nada que coger aquí. Podemos seguir. No quiero romper la garrafa, Simplemente quería quitarla de ahí. ¡Quieta, bicho! Ahí va, vamos. ¿Y eso? ¿Qué es eso? ¿Te ha dolido? Recargando. Joder. Da miedete, el grandote. ¡Un grandullón! Vale, ya no hay grandullón. Hasta luego. ¿Por aquí? Hasta luego. Las armas, tengo que curarme esto. No tengo todo el día. ¡Atención! ¡Un explosivo! Genial. No llevo balas. Esto no me gusta. Vale, el gordo me imagino que ha reventado, ¿no? Alguien no acepta un no por respuesta. Uf, vale. Es el momento. ¡Atención! ¡No! Yo venía por la garrafa que acaba de reventar, ¿verdad? Ah, no, es esta. Vale, no, perfecto. Por aquí no. Que yo ya tengo trabajo de sobra cuidando de mí. ¡Apunta y bingo! Creo que no le he hecho nada, ¿verdad? Ah, gracias. Vale, ha desaparecido otra vez. Perfecto. No te muevas. Gracias, soldado. Me imagino que si lo matas, te darán algún bonificador más o alguna historia de esas. En el pechete. Cabecito. ¡Un explosivo! ¡Ojo! ¿Dónde? Detrás. Vale. Mientras que le revienten a ellos, a mí me da igual. Son bots. El problema viene cuando el explosivo me entero cuando lo tengo en la mismísima boca. Ahí es cuando vienen los problemas. Vale, vamos a recargar la otra también. Esto era pistola, ¿verdad? Hola. ¿Quiere matar? ¿Va a ser posible hoy? Vale. Perfecto. Menos mal que era un camino fácil. Sí, menos mal que era un tutorial, amiga. Menos mal. Deja de moverte para que una pueda caja de curarte, munición, ¿vale? Ah, que me quieras curar. Cúrame. ¡Caja de munición! ¿Me ha curado, mamá? ¿O ha iniciado simplemente la curación? Vale, voy buscando elementos del entorno, por si acaso encuentro algo que me guste para seguir atrayendo bichos y tal, y que vayan muriendo como deben. Hasta luego. Vale, ¿dónde está la apuntadora esa? Te debo una otra vez. ¡Guau! Wow, genial, me han curado. Toma. Ok. Gordo. Cuidado, un grandullón. Tengo algunos suministros. Vale, si los pueden matar sin necesidad de dispararle en ese punto, Definitivamente. Venga, bajemos pues. Despistado. Ese es el que se quedaba siempre detrás en la clase. No veo nada. Lo último que necesito es acabar tropezándome con algo. Vale, estupendo. Tengo un regalito. Estoy enamorado de este arma, o sea que no la vamos a cambiar. Vale, me imagino. ¡Oh! ¡Dios, qué susto! Me he encontrado de frente. Vale. ¡Ahí!
Ojo con la munición, no puedo seguir regalando. Pues aquí tenemos más munición. ¡Fortuna! Otra carta. ¿Qué es eso? Eso es un puñetazo en el pecho, es lo que es. Una recortada. Espero que no me toque cargar con nadie la próxima vez. Cerramos puerta. Completada. Vale, pues lo voy a dejar aquí, que son 35 minutillos, que me parece que está bastante bien para hacernos un poco idea de lo que ha sido esto. Y nada, espero que os haya gustado y que sigamos viendo más. O sea, porque me gustaría pasarme el juego. Son de estas cosas que... Joder, es que me gustan mucho los juegos de zombies. Así que lo dicho, espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao, chao.